Hola, buen día. ¿Se, ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, es simplemente agradecerles la, la presencia a quienes están en el Salón de Actos y obviamente también a quienes están siguiendo la, la transmisión a través del, del canal de, de YouTube de nuestra facultad. En esta oportunidad, para presentarles al arquitecto Manuel de Luco. En, en el marco de esta segunda semana de charlas y, y conferencias que tienen que ver con poder conocer eh, experiencias de, de, distintos, de distintas ciudades, en este caso la, la ciudad de Rosario. Ayer tuvimos y probablemente alguien de ustedes haya estado, eh, pero para contextualizar eh, la semana, ayer comenzamos con la experiencia de la ciudad de Mar del Plata. Hoy eh, Manuel nos visita personalmente para conocer eh, la experiencia y construir una reflexión crítica sobre aquellos datos, aquellas informa aquella información que en algún momento fue insumo para pensar y para desarrollar la ciudad de Rosario y que nos permita a nosotros como comunidad poder trabajar con esa información, con ese insumo, con esos datos. En, siempre en relación al, al taller de ideas que tendrá inicio la semana que viene y que se desarrollará desde el lunes al miércoles en, en, en esta facultad. Eh, para presentarles muy sintéticamente a Manuel, Manuel Fernández de Luco es arquitecto, egresado de la Universidad de Rosario, eh, fue becario para investigación y docencia y en la en Roma, en La Sapienza, profesor titular también de taller de proyecto en la Facultad de, la, Universidad, de la Facultad de Arquitectura de la Facultad Nacional de Rosario, profesor adjunto de la FADU en la UBA y profesor honorario de la Universidad Nacional de Rosario. La particularidad también en las invitaciones que se han generado es esta lógica que probablemente ustedes las hayan visto y si no nos interesa destacarla que la, la presencia durante esta semana tiene la connotación de poder conversar con personas que son parte de, del sistema académico de distintas universidades de nuestro país pero que también han tenido un rol protagónico en la gestión pública y la participación en distintos organismos del estado en relación a el desarrollo de, de, de distintas ciudades en este caso, y por eso digo, lo, por eso digo la, 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 la especial eh, mención a esta particularidad de estar trabajando en, en simultáneo entre la, la docencia, la investigación y el, y el desarrollo disciplinar en vínculo con las políticas públicas, Manuel fue secretario de Planeamiento de Rosario entre 1987 y 1995. Y estuvo a cargo del Plan Director de Rosario entre 1986 y 1995. Fue miembro de la Cátedra Antonio Díaz de la FADU-UA, consejero, asesor y jurado en organismos públicos y privados. A, a su vez, es autor de ponencias en congresos, obras publicadas, trabajos premiados, exposiciones, conferencias. Y publicaciones en sedes académicas y profesionales y el medio de, difu y el medios de difusión especializada. Eh, esta es una breve, una breve síntesis de la presentación de Eduardo, a quien le agradecemos muchísimo su presencia en nuestra, en nuestra facultad. La idea es que él pueda eh, exponer, en el sentido de lo mencionado anteriormente, y posteriormente a su exposición quedarán abiertas algunas preguntas o algunas reflexiones que puedan eh, fortalecer o ampliar alguna de las, de las instancias que ustedes consideren necesarias. Eh, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias eh, por poder contar con vos presencialmente en la facultad y tener esta, esta experiencia. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a ustedes por estar acá y para mí siempre es un placer venir acá a la Facultad de La Plata, de la cual tengo varias visitas ya. Eh, acumuladas y muchos amigos con los cuales siempre es un gusto encontrarnos y compartir y debatir eh, cuestiones atenientes a la actividad profesional y a la actividad académica. Bueno, primero una ligera eh, explicación de eh, por qué está nominado de la nominación de, de la charla. La ciudad de Rosario es un, un fenómeno particular, no quiero decir único, pero muy, muy particular y por lo tanto, como todo fenómeno particular, es re, re, revelador de cuestiones no a priorísticas de las cuales eh, aprender y desde las cuales poder construir ciertos soportes teóricos. Rosario tiene una población, lo que ustedes ven ahí es... Río Paraná, el del el, el, el puntero este, este. El río Paraná, el delta del río Paraná, la provincia de Entre Ríos de este lado, el centro de la ciudad, en la ciudad de Rosario, en el centro, una conurbación al norte que llega a Puerto San Martín y una conurbación al sur que digamos podría entenderse como su extremo. El arroyo del medio que separa Rosario, eh, la provincia de Santa Fe a la provincia de Buenos Aires. Y una curiosa conurbación al oeste, muy regular, geométricamente trazada y rítmicamente pautado por asentamientos urbanos, que es el, la ruta Córdoba ferroviaria y vial. Y en menor medida, una débil conurbación noroeste, camino a Santiago del Estero y a Bolivia y una débil conurbación suroeste, camino a Venado Tuerto, eh, Rufino, el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero hay algunos datos que la hacen curiosa. Eh, tiene una población, es una, no se puede hablar de una área metropolitana en donde la ciudad central tiene 1.350.000 habitantes y la totalidad del conglomerado 1.690. O sea que es una gran ciudad conurbada, y no un área metropolitana. Las áreas metropolitanas, en general, piensen en el AMBA, la ciudad central no es la receptora de la población mayoritaria, sino es su, eh, su entorno. Esto es inverso. O sea, es una ciudad grande con, una, con, con, una, con, con urbaciones radiales en forma de telas principales y en diagonales complementarias a las secundarias. Pero el otro, la otra condición eh, eh, curiosa es que sobre ese total de 1.690.000, la provincia de Santa Fe en su conjunto tiene 3.500.000 habitantes. O sea que estamos hablando de que esta eh, ciudad y su conurbación son el 50%, poco, poco menos del 50% de la población de la provincia. Comentábamos acá con los profesores con los que charlábamos. Normalmente, la, cualquier dirección... Menciona eh, la calle, el número, Rosario, punto final. Nadie agrega provincia de Santa Fe. Rosario es una condición territorial autónoma del de el régimen provincial al que hace referencia, por todas estas razones y por la propia historia de la ciudad. Eh, Rosario es una ciudad que no tiene fundadores, no tiene fundación formal, no es producto de ninguna voluntad política de estrategia territorial y lo que es más interesante es que se construye sin ninguna intervención técnica que prefigure su, eh, su forma. Es decir, carece de plan explícito, plan técnico o académico explícito. Ni la funda nadie, no tiene fecha de fundación y no tiene intervención técnica para su existencia. Y sin embargo, es la mitad de la provincia. Eh, lo, para ubicarla eh, estratégicamente, en el siglo XVIII había dos rutas salientes de Buenos Aires: una que seguía la ruta de los fundadores litoral camino a Asunción y a Santa Fe se funda primero Asunción y bajando las naves fundan Santa Fe y la ruta al, al Perú que es la más consistente en el tráfico de la movilidad y del comercio colonial. En esa ruta, en un punto de cercano a la división es en un punto estratégico de la ruta, Está la ciudad de Rosario, en un sector que se llama Pago de los Arroyos, por una serie de arroyos que desembocan en el río Paraná en forma perpendicular. El camino real, que nos, como se llamaba, este, pasaba cercano a la costa, acá a la Barranca es alta, camino a Santa Fe. Eh, en mediados del siglo. A principios del siglo XVIII, un señor llamado Santiago... Y la, la, el soporte de la propiedad territorial colonial es un sistema de lonjas asignadas a distintas eh, personas o funcionarios que eran un determinado ancho medido sobre el frente del río en varas y una profundidad hasta el fondo de la legua, se decía. Entonces, esta división de la tierra, muy regular, muy racional estaba orientada con la brújula magnética. Eh, Santiago Montenegro compra, compra esta, esta lonja, esta estancia, y se dedica, acá está, en el, en la, en la, ahí está el centro de la Ciudad de Rosario, la catedral y la plaza de la catedral. Eh, la compra y establece una, la, para cría de ganado, fundamentalmente caballos y mulas que iban al Alto Perú, a las minas del Alto Perú. Pero empresario inteligente instala en, sobre el borde de la barranca de su propiedad una pulpería y un molino de grano. Es como quien instalara una estación de servicio en una, en una ruta eh, carretera. Ese punto del territorio, 1724, seis años después, la, eh, el punto este de referencia de la población del área de concurrencia a aprovisionamiento y de la escala en el camino real, hace necesaria el apoyo espiritual de los habitantes y entonces desde el Cabildo de Buenos Aires, se crea el curato del pago del desarrollo, que es el paso inicial de una, eh, de una parroquia. Eh, y se establece en esa época la diferencia entre la injerencia del, del casildo de Buenos Aires y del de, el Cabildo de Buenos Aires y el Cabildo de Santa Fe en el arroyo del medio, que hoy es el límite entre las dos provincias. Con lo cual Rosario queda en jurisdicción del Cabildo de Santa Fe. En el 31 se construye el primer oratorio que ya tiene cura asignado en terrenos de Montenegro, vecinos a la pulpería y, a la, y al molino y a las pequeñas locali localidades de familias vinculadas a estas actividades. Fíjense la, la, la rapidez de estos hechos. En eh, 1931 se inaugura el oratorio y en 1957 Montenegro dona de su propiedad terrenos para el trazado de calles, construcción de la capilla y construcción de una sala escolar. Y una plaza pública. ¿Qué es esto? Donde hoy esta plaza, la Plaza 25 de Mayo, acá está la catedral, acá está la municipalidad. Acá estaba la jefatura de policía del Correo Central. Y el, la ubicación, el primer esquema de orden, son las únicas calles de la ciudad de Rosario que no son paralelas, tienen una ligera convergencia hacia el río, como está acá. Y en 1762 se inaugura la primera eh, primer yacapilla en Donada por Montenegro. Montenegro evidentemente era un emprendedor que veía en la, en la urbanización del territorio una, una actividad empresaria, pero que era un hábil inter, intérprete de las circunstancias territoriales, sociales, económicas y políticas en el sentido de una cierta independencia de jerarquías de Estado superior. Si volvemos al territorio del, del que nos ocupamos, esto es bueno para entender lo que ocurrió después. Acá está la cuenca del arroyo Urdueña y acá está la cuenca del arroyo Saladillo. Y la ciudad de Rosario se ubica inicialmente acá, se extiende de distintas maneras que vamos a ver y se retoma después de esta interrupción en la zona norte. La, la lonja de Montenegro venía por acá. Y, el, y la instalación de esta primer. Eh, ¿Por qué se instala acá? Primero, terrenos altos. Eh, entre los dos arroyos, la, el valle es muy parejo de cota, 14 metros arriba del pelo de agua del río, entre 12 y 14 metros. La, una bajada natural. Al pelo de agua desde la barranca, que hoy todavía existe, que es la bajada de Sargento Cabral, no está excavada, el descenso de esos 14 metros. La oportunidad de esta combinación de barranca alta como terreno saneado y bajada natural al río para tener acceso a la navegabilidad o al curso navegable. Beneficiado porque las corrientes del río al pegar en esta panza de rosario mantienen limpio el canal profundo pegado a la costa, con lo cual las naves pueden arrimarse a la costa porque es el sector más profundo. Por eso no hay playas ni clubes deportivos. El río en esta, en esta zona tiene entre 30 y 40 pies de profundidad. Este, este modo de ciudad urbanidad incipiente, llega a principios del siglo XIX, 1812, solamente con 800 habitantes, ya que era más una, un caserío que una ciudad. Pero ya habían quedado interpretados su potencial territorial, su, eh, su condición de propiedad. Había una gestión unitaria desde este señor Santiago Montenegro, que hoy se lo reivindica como el padre de la ciudad. Y, eh, y una, una jerarquía preponderante sobre un territorio todavía vacío, eh, si el territorio no estaba ocupado, fundamentalmente, había indios todavía en esta zona. Una de las tribus estas estaba justo en la bajada al río, ¿no? es decir. Pescaban y habitaban, o sea que la ciudad convive desde su inicio con los pueblos originarios, digamos, que pasan a ser parte de la sociedad eh, rosarina en su inicio. La segunda circunstancia, con todo esto quiero decir que hay, siempre hay un plan en la evolución de una ciudad siempre hay un plan, a veces explícito, a veces implícito. el explícito, a veces, eh, no eh, tiene fracasos relativos. el implícito tiene siempre éxito, porque es el que, el que existe en los hechos verificables. rosario es, en gran parte de su historia, una, una ciudad de plan implícito que es un plan estratégico de considerar las circunstancias y la existencia, las preexistencias como una oportunidad frente a las circunstancias, a veces negativa, a veces positiva, pero que permite la toma de decisiones hacia una nueva efectividad. Esto es lo que yo en mi relación con, con estas cuestiones he ido ap aprendiendo, que la ciudad siempre es muy poderosa, la ciudad existente, y que su transformación merece la interpretación de su poderío y de sus fuerzas para en algunos casos actuar reorientándolos o potenciándolos lo que no hay es alternativa yo menciono a los que me conocen una conferencia que estando en, en Roma de Julio Carlo Argán cuando era intendente que decía la, chita que es. La, la ciudad es la que es no la que uno quiere que sea es la que es su conocimiento profundo permite evolucionar en, en función de algunos vectores de progreso que uno que uno se propone Esta ven la ciudad alta, la ciudad baja, la barranca y, eh, y el pelo de agua. La gran Transformación que sufre Rosario a principios del siglo, a mediados del siglo XIX, es que es un puerto que se transforma en ciudad. La actividad económica precedente, pequeño contrabando, comercio, servicios al, al, al área rural, eh, que sedimentaron un asentamiento poblacional inicial, incipiente, pero potencialmente muy distinto al sistema de referencias urbanas del territorio en el que se encontraba. Con lo cual es de un punto de partida eh, de beneficio. Pero entre los años 1931 y 1961, la provincia de Buenos Aires se separa del resto de las provincias. Se crea provincia de Buenos Aires por un lado como un país, confederación argentina por otro con el resto de las provincias. El caudillo de la Confederación, sabrán, y si no saben, es Urquiza. Urquiza establece la capital de la Confederación en Paraná, el gobierno de esa nación llamada Confederación, y en 1952, después de la vuelta de Obligado, en el Pacto de San Nicolás, se establece entre los dos países. La libre navegabilidad de los ríos. O sea, la posibilidad de, eh, como es la hidrovía hoy, de utilizar el río Paraná con libertad. A partir de ese punto, y sin tener que pasar por la aduana de Buenos Aires, Urquiza decide eh, o, o designa a Rosario como ciudad y puerto de la Confederación. Es el puerto de ultramarinos más interno que tiene el país. De la profundidad del río Paraná permite, cambia a partir de San Lorenzo, Puerto San Martín, aparece el fondo de granito rocoso y se hace menos profundo. Pero hasta el norte de la ciudad de Rosario es naturalmente navegable. Este, este dibujo es de 1875, 1812, 800 habitantes. En 1875 ya se ve la bajada de esta natural al río, el plano alto de la ciudad y la actividad eh, portuaria. Y, a, y la reafirmación de Rosario como puerto nacional es en 1856, Urquiza, que es un tipo muy progresista respecto al federalismo, establece la ley de los derechos diferenciales. Toda mercadería entrada por el puerto de, Rosario, de Buenos Aires paga el doble de impuesto de importación que la entrada por el puerto de Rosario. 2 más 2 es 4, todo el, el tráfico de mercaderías que no tiene destino final Buenos Aires busca entrar por el puerto de Rosario. Simultáneamente, ahí tenemos 1895, 1909, si ven la población, el crecimiento de la población en ese pequeño salto temporal. La declaración de ciudad de Rosario exige la precisión física de aquello que se llama ciudad. En 1853, entonces, se traza este primer plano de trazado para poderle poner nombre a las calles y dirección a las cosas de una ciudad creada. Fíjense, ya siempre, ¿quién se quejaba de que uno apretaba el botón equivocado? Eh, hay una laguna, hay un trazado genérico, homogéneo, sin jerarquías. Está el borde de la barranca, como un hecho señalado importante, y el bajo. El bajo es la zona que, según la altura del río Paraná, se cubre o no de agua. Y. Poco tiempo después, en 1858, se traza el primer plano oficial de la ciudad. Y este es, es, el anterior es iniciático, pero este es el importante. La técnica a la que se recurre es el sistema, cartes, el, el trazado cartesiano, sin jerarquías, sin interrupciones, sin, sin interferencias geográficas, salvo el borde de la barranca, que es donde se terminaba el plano, y con un potencial de extensión indiscriminado. Este es un sistema de habilitar eh, a uso o un destino urbano, un suelo rural que no tiene precisiones de destino de uso, que no no tiene jerarquías de accesibilidad. Esta es una red a la cual a cualquier punto del territorio se llega por más de una alternativa, como una internet, digamos. Corta en cualquier calle y es reconstruible el, la, la, la circulación. Y tiene el primer ajuste técnico. El trazado está hecho con el norte geográfico, no con el magnético. Entonces, ese desvío, los departamentos topográficos que comienzan a actuar en este soporte oficial del territorio, corrigen el desvío de la brújula respecto al norte geográfico. Asumiendo que la geometría del trazado se impone sobre la geometría de la propiedad de la tierra. Y efectivamente hoy, si uno sigue una, el borde de una lonja a través de las manzanas, viendo las medianeras alineadas según esa eh, geometría. Cercano a fin, de, a fin de siglo, 1890, se dispone el primer acto. De jerarquización del, de, la, de, la, de la trama, que es la creación de los bulevares de ronda. Se dispone, esta es de la ciudad central, más o menos 20 cuadras por 20 cuadras, que cada 10 cuadras, se, en, siguiendo la cuadrícula, se crea un bulevar. La primera ronda, la segunda ronda, la tercera ronda y la cuarta ronda. Y se, eso permite distinguir zonas: centro, suburbio, eh, arrabal es el último, y esto es extramuros. Esa categorización hace al ordenamiento de algunos usos. Lo indeseable va a extramuros, lo, lo de servicio va a. No, lo indeseable va a arrabal, lo, en lo complementario los servicios van a la zona esta. El suburbio es la extensión del área central y el área central es la ciudad consolidada a ese momento. Este esquema de, de circunvalaciones tiene un pro y un contra. Es extensible y entonces crea cuatro cuadrantes que están fuera del patrón de jerarquías. Y, y sigan esto porque es la raíz de la construcción de la... De los terrenos periféricos, los valores periféricos y los, los valores centrales. La segunda distorsión que tiene este modelo son los caminos territoriales, que no, que no responden a esa geometría. El que va a Santa Fe, el que va a Córdoba, el que va a, a Rufino, se continúa la ruta del desierto en la provincia de Santa Fe, las rutas a Buenos Aires. Esas son, se sobreimprimen sobre el esquema eh, precedente. Y la otra ordenamiento estructural que se le sobreimprime son los trazados ferroviarios, que, que siempre evaden la zona central, pero al mismo tiempo la circunvalan y la, eh, la delimitan. Ya en 1858, trazado oficial grande, serio, es 1858, en el 84. Se crean los bulevares de ronda. La quinta sección de los bulevares de ronda, el bajo. El bajo no respondía al patrón de, de circunvalaciones, sino al, al plano en vinculación al pelo de agua. El 1887. Este es el plano de densidades de la ocupación. ¿Ves? Ha avanzado la ocupación. El, traza, el negocio de fraccionar la tierra es una dinámica interesante. El potencial de este puerto, que pasa a ser de puerto de contrabando y de pesca, a ser un, el puerto nacional de la Confederación, hace a esta eh, matriz de ocupación, con base en el centro, pero compacta en torno al, al centro original. Y este plano indica la ubicación de los edificios principales en esa misma fecha, 1887. Fíjense que los edificios principales no responden a, la, a una estructura de jerarquía en su localización. No hay fin de diagonales, focos, sino es como utilitario. Los hospitales y lugares de conflicto van al sur las tomas de agua y el aire puro va al norte, lo rural va al oeste. Y los, los usos, es decir, esta es la zona que se, que se destina a los hospitales, esta es la zona de, eh, este es un pueblo que después se une a Rosario, de las residencias veraniegas, la ciudad central y acá ven el anillo ferroviario que, tie, que converge hasta esta zona de la costa. La otra iniciativa del gobierno de Urquiza en la Confederación es la colonización agrícola. La provincia de Santa Fe es una provincia que tiene el sistema de colonización agrícola precedente al, al tiempo a la colonización de campos en la Argentina y carece de latifundios. En la provincia de Santa Fe no hay latifundios. Es un sistema de fraccionamiento de la tierra rural en unidades productivas más pequeñas. Con traslado de población europea, el, el, el empresario de una colonia era el encargado de solicitaba los permisos y se comprometía a traer la gente. Y las traían fundamentalmente las primeras colonias, son suizos, alemanes, eh, del norte de Italia. Carlos Reutemann, por ejemplo, es de una familia de colonos del norte de la ciudad de Santa Fe. Era. El desarrollo de la actividad agrícola implica a dónde van a parar los granos que se producen. Eh, el mercado de los granos no era el consumo interno, era la exportación, el único posible. Así, en 1863, todavía sobre, antes del fin de la Confederación, Urquiza empiezan las tratativas para la construcción de un ferrocarril Rosario-Córdoba. Dando como atractivo al concesionario una franja de 10 kilómetros de ancho que va desde Rosario a Córdoba, la vía va por el medio, tiene pueblos fundados cada 25 kilómetros, pueblos de Colonia, en cada uno de esos pueblos, un área rural en producción, con una colonia traída, con unos colonos traídos a cada una de ellas, y el ferrocarril como el negocio del traslado a puerto de la producción. Si ustedes no sé si acuerdan de la foto de esa satelital verde, que se veía un orden regular hacia el oeste, en cualquier foto satelital van a ver esta franja que es el trazado de propiedad y el trazado de producción de Rosario a Córdoba. En se unifica el país en el 61. Y ya en el 63 se inician las obras de construcción del ferrocarril Rosario Córdoba. Son 360 kilómetros que están inaugurados siete años después. Esa, esa, eh, ese acceso ferroviario tiene como destino la zona portuaria, la zona de la costa norte de la ciudad. Ustedes se acuerdan, acá quedaba el bajo. Y el borde de Barranca, estrecho, mientras que acá al norte es más amplio la, el, los terrenos libres de ese momento. Este ferrocarril, poco tiempo después, se completa con. En 1878 se hace la primera exportación por el puerto Rosario de trigo de la Argentina. Yo lo leía esto y es cautivante. Es, salen 4.500 toneladas de trigo para Glasgow, para, para Escocia, desde el puerto de Rosario. Y en 1863, 20 años después del inicio del trazado de este ferrocarril, un emprendedor eh, eh, local construye un ferrocarril del suroeste santafesino que traerá. Él era, había fundado una colonia, Casilda, y la producción la tenía que traer al puerto de Rosario. Primero la traía a una estación del Central Argentino por tierra y después en ferrocarril y decide que su negocio se perfecciona. Construyendo su propio ferrocarril. Esta es la zona de la que estamos hablando. Y todo el, el soporte ferroviario, acá están los talleres ferroviarios, de llegada a, puerta, a los embarcaderos del puerto Norte. en el anterior, si se acuerdan, como en poco tiempo el sector extraño de, de Puerto Norte termina siendo una estructura dominante, jerárquica, en la evolución de la ciudad, que cambia hasta la lógica del, del, del trazado a la, al desarrollo lineal en el sector norte de la ciudad. ¿Por qué se elige este sector? Lo van a ver, porque la barranca y el agua están muy cerca y el embarque de cereal, como vieron en la foto, se hacían bolsas. Bastaba poner un tobogán para tirar una bolsa a la bodega de un barco. Pero la, ter la terminación de los ferrocarriles a Córdoba y su cercanía a Tucumán, el ferrocarril central argentino continúa su extensión hacia Tucumán. No lo digo como rosarino, pero acuérdense que este ferrocarril Rosario-Córdoba no venía a Buenos Aires. Eh, de, decide la instalación de la refine, una refinería de azúcar que trae la caña desde Tucumán, la convierte en azúcar en Rosario y la embarca en Puerto Norte donde se iba a instalar en la punta de Riel del ferrocarril del central argentino y acá ven las instalaciones de, de descarga a los barcos de los, las bolsas desde los depósitos esto es lo que es hoy uno de los puntos de transformación urbana más significativos que tiene la de la, la ciudad de Rosario. Que es como una alternativa. Así como esto significó un cambio estructural y un, y un reenvío del destino de la ciudad, hoy es reemplazado por una operación que pretende equivalente impacto. Esto es un conjunto de propiedades frentistas al río de distintos operadores todos puertos eh, privados de gerenciamiento privado algunos de un ferrocarril otros de comercialistas de cereales y también traerá la primer presencia de la sociedad moderna con una clase proletaria y un sector burgués el barrio refinería y puerto norte es el, el sec, primer sector obrero que tiene la, la ciudad de Rosario. Con lo cual, también no es solamente una cuestión de, de ordenamiento territorial, sino también de ordenamiento social. El nudo ferroviario y productivo de Puerto Norte significa una contra ciudad a la ciudad central. Pero si seguimos hacia el sur, esta es la ciudad del centro. Allá del Palacio Municipal, lo que se ve, esta niña es una niña de la época. Y nos llegamos a, a principios del siglo. En 1902, ante la consolidación de, los, de la explotación inglesa del puerto de Buenos Aires, los franceses deciden competir instalando un puerto de cargas generales en Rosario, aprovechando su potencial estratégico respecto al interior del país que venía de su condición de capital de la confederación y de la consolidación de las infraestructuras que recurrían a puerto la licitación del nuevo puerto Rosario de 1902 por 40 años si ven la señora está firmando un acta que dice 1902 es un se acuerdan de puerto a ciudad es decir como el puerto va necesitando de la ciudad y no al inverso. Es un puerto de, de importación. Para importar ya no basta el tobogán para tirar una bolsa. Hay que levantar de la bodega del, del barco un bulto y llevarlo a muelle. O sea, se necesitan muelles con los buques atracados contra, contra él. El plano en francés es el plano del puerto respecto a la ciudad del momento. Es bien claro. El sistema ferroviario concentrado en, en esta zona, Puerto Norte, y esto es el nuevo puerto. Este es el segundo bulevar de Ronda, estamos en, en, para ubicarnos geográficamente. Habido, hubo siempre desplazamiento de las vías ferroviarias, pero en paralelo al anterior, es decir, circunvalando nuevamente y haciendo negocio con la tierra liberada. Este puerto tiene la particularidad de necesitar extender el ancho entre la franja de la barranca y el borde de agua. Por lo tanto, es un puerto que se construye en el agua, junto a la profundidad del canal, y se rellena el espacio que queda entre el muelle y, y, y la barranca. Es una gran obra de infraestructura y de arquitectura que dará como resultado no solamente el puerto, sino la avenida costanera que hoy todos recorremos, que está construida entre el borde del muelle y el borde de la barranca. En esos terrenos así inventados, de acá acá, el puerto es infraestructura, los muelles, las grúas, las, los galpones, y hoy es, o sea, esta, la Avenida Belgrano, es todo este, desde esta acá, para acá era agua, y tiene, y acá se retoma, acá terminaba el puerto eh, francés, y queda el resto de la costa y sus bajos eh, reservados a estas actividades. Ahí, ahí fueron a parar, en terreno de propiedad municipal, mercado de hacienda, matadero, basural, eh, depósito de carruajes, eh, de recolección de basura, etc., eh, talleres de eh, raban caballos, y todo también una segunda condición social de habitantes en el margen entre rural y urbano. Mientras que el norte era industrial, el sur era eh, semirural y semiurbano. ¿no? Es decir, esa, ese tenor, esa consideración y carácter será el motivo y el potencial de sucesivas operaciones de construcción de la ciudad. El antes y el después. O el antes y el ahora. O sea que esta operación del puerto es el que da forma, identificación al centro de la ciudad. A un tejido que era hasta ese momento potencialmente homogéneo, solamente calificado por la posición relativa respecto a un punto central pasa a ser una forma identificatoria de eh, esta condición de ciudad eh, pujante. Ahí es cuando el puerto se convierte en ciudad. Y deja relegado a los sectores sur esta condición de andurriales, ¿no? de terrenos bajos, asentamientos marginales, actividades contaminantes. Ahí, ahí ven el mercado de hacienda. Acá están los corrales, esos puntitos son vacas, los lugares de subasta, el matadero, el vivero municipal, acá está el arroyo saladillo, y acá se instala y ahí se ratifica el frigorífico SWIFT, que es como en la avellaneda de, de Buenos Aires, ¿no? es decir, consagra estos territorios, estas actividades rechazables, por eso van al margen sur, aguas abajo, con lo cual no contaminan el curso de agua, las tomas de agua se construyen en la misma época al norte de la ciudad, donde el agua todavía está pura, y atrae una población de operadores de la actividad de la carne que se radica en la zona. Entonces es una zona de, eh, vinculada a esta industria eh, agro, no agro, es decir, de la carne. Ustedes escucharon la marca Paladini. Bueno, el frigorífico, frigorífico Paladini es un frigorífico de Villa Gobernador Galvez, o sea, está por acá. Eh, sigue la tradición inicialmente, ahora es una industria de primera, pero las marcas rosarinas agroalimentarias son la Virginia, Paladini, en helados, la Montevidiana. O sea, son todas eh, industrias de origen familiar que... Eh, importaban insumos y, y transformaban y distribuían en el país. Rosario se convierte en un gran centro de distribución hacia el interior del país. El puerto de importación y los importadores, alimentos, tejidos, eh, ropa, herramientas, había grandes almacenes en, el, en la zona central de Rosario, acopiadores que distribuían al resto del país utilizando esta red cuyo origen no fue la de importación, sino la de exportación, pero una vía de tren va para un lado y para el otro al mismo tiempo. ¿no? Entonces es un potencial que, el, que la evolución aprovecha y se refuerza en él. ¿Por qué la industria frigorífica está contra el río? Para desechar sus, eflu, sus efluentes con facilidad. La ciudad del centro es esta. Es decir, un, un, una densa concentración comercial de altísimo nivel de, de calidad de productos importados, la plaza de la fundación, donde está la catedral, la municipalidad, y la edilicia con, mixta, comercial, residencial, eh, allá está el río al fondo, es decir, a pocas cuadras del río estaba la... la, la la barranca, entonces eh, de acá hacia el oeste se desarrolla la ciudad. De estos lugares quedan pocos edificios, pero siguen siendo las estructuras comerciales de la ciudad. Como ven, infraestructura de tranvía, es decir, una, un, muy poco tiempo, estamos hablando de 1930. Y la Aparición en el tejido residencial, la superación de la condición meramente utilitaria para pasar a ser representativa de la burguesía eh, creciente. Este es Boulevard Oroño, no sé si han estado en Rosario, el Boulevard de las Palmeras, incipiente, es decir, el tejido y su infraestructura son, son simultáneas, incluso anticipa la infraestructura y, y desarrolla el tejido. Estos son los tribunales federales hoy. Ven, todavía hay terrenos baldíos y, la, y la, la jardinería del boulevard ya está trazado. Y estas son las, algunas de las casas burguesas eh, de la época. No sé si queda claro, es decir, cómo es como un sobreimpreso, un construido sobre construido, una capa de acuarela sobre la capa anterior, y que la interpreta, la aprovecha y la perfecciona. Y la edilicia no ya residencial ni utilitaria, sino eh, representativa. De, estas son el Palacio Fuentes. Fuentes es un señor que, te, que tiene una colonia, crea una colonia, y este es su testamento, todavía existe, su testamento urbano. Decir, lo hizo traer de Alemania pieza por pieza y lo montó. Son departamentos de renta y las, eh, las oficinas comerciales de esta empresa. Se han escuchado hablar del bar El Cairo, de, de Fontana Rosa y compañía, es el que está acá. La Palacio Minetti, estas es son las oficinas de Molinos Minetti, en Rosario. La Bolsa de Comercio y el Teatro, la Ópera. Todos esos edificios que a pesar de su potencia institucional son edificios de la trama, no tienen un, una jerarquía eh, desde el punto de vista del orden urbano. Las iglesias están entre medianeras, la bolsa en la, una esquina eh, de entre dos calles, el, el Palacio Minetti está entre medianeras, etcétera, etcétera. O sea que es una, un soporte genérico que sigue siendo eficiente aún para esta recualificación, que empieza a ser zonal entonces. La tendencia a usos dominantes en una zona la caracteriza, no por su trazado, sino por su funcionalidad y por su representación arquitectónica. Y los bulevares son la única espacialidad de esta vocación urbana superior al, al de la acumulación genérica. Que, te, que están más. Este es el bulevar Oroño, ¿no? Es decir, que están más. Eh, en detalle, cuidados y que se vuelven un poco más eh, domésticos en sus extensiones ya periféricas. Este es el acceso de la autopista a Buenos Aires, que es la entra por el extremo de Boulevard Oroño. Ese es un ingreso relativamente reciente, de, de los 80. La otra cuestión que de este palincesto es la. Eh, la infraestructuración urbana y arquitectónica de la vocación colectiva. Este es el Parque Independencia. En el cruce de los dos bulevares, del bulevar de la primera ronda, en la esquina, se eh, dispone un parque público de 100 hectáreas de superficie, Parque Independencia, que es construido, tiene un lago y una montañita. El lago se construyó con presos, con la bola de hierro atado al tobillo, cavándola, y la montañita, la tierra que sacaron del lago. Es un parque paisajísticamente interesante. Algunos se adjudican partes a, a, a Thais. Y la foto es del momento de la inauguración, incipiente. Fíjense la ciudad atrás. Pero es, es una operación inteligente porque es una el único parque construido en el borde de la ciudad central, en el rincón de bulevares, entre el primer y el segundo bulevar. Tiene 10 cuadras por 10 cuadras. O sea, que es un cuadrado que toma el nudo. O la esquina o el centro de, la, de una expansión eh, posible de la ciudad. Que en, el, en los momentos, fíjense que este es uno de los bulevares, este es el otro, y ahí nomás se terminó la ciudad. Esta operación pone en valor funcional y urbano, este es un conjunto de vivienda pública. Esta es Avenida Francia, segundo Boulevard y acá está Oroño, que es el primero. 27 de febrero, que es el segundo, y por acá está Pellegrini, que es el primero. ¿Qué hoy es esto? Esta es la plaza de carretas al extremo oeste de la ciudad central, viniendo del camino a Córdoba. Es más, está entre la calle Córdoba y Santa Fe, pues Santa Fe salía por acá y después doblaba hacia el norte. Hoy es la Plaza San Martín, con eh, jefatura de policía y, y sede del gobierno provincial cuando visita Rosario, y tribunales provinciales y Colegio Nacional número dos. Es una interpretación de la disponibilidad. Estos lugares están acá porque estaban libres, porque eran de, de propiedad unificada y porque tenían alguna condición estratégica respecto a mediar entre lo existente y lo, eh, lo siguiente. Acá, está, acá se ve la plaza eh, San Martín, arriba los tribunales, abajo, acá a la derecha la jefatura. Esto es, ¿se acuerdan que había una laguna en el plano inicial? La laguna de los patos se llamaba. La laguna de los patos se sanea se rellena y se construye el colegio nacional número uno. O sea, plaza y colegio son contemporáneos. Este colegio es un colegio modélico. Primera sala de cine de la ciudad, primer consultorio odontológico infantil de la ciudad. O sea, una institución de vanguardia de las escuelas magisterio nacionales, eran las formadores de maestros. ¿no? En este caso de maestras porque es de señorita Entonces, el, el, el legado del pantanito existente, que era este, es la Plaza Sarmiento y la escuela normal número uno. Siempre estamos de nuevo mediando entre el centro y el margen. Y este es la Facultad de Medicina y Hospital del Centenario. Como su nombre lo indica, fue construido en 1910 esta es la Avenida Francia, segundo Boulevard de Ronda, en una zona rural, es decir, es el único lujo de un edificio público en Rosario que es interrumpir una avenida y hacerla doblarse. Eh, entre el hospital, la escuela y la, y la facultad, eh, la escuela de medicina, no facultad en su momento, son cuatro hectáreas, ¿no? Y como fue construido con fondos de la comunidad, se automereció esta colocación urbana. Con esto quiero tras, eh, presentar la idea de que la evolución de la ciudad sobre la ciudad misma no es una alternativa a la ciudad, sino es una transformación de la ciudad. La inteligencia técnica aplicable es interpretar las circunstancias evaluar el potencial de la ciudad existente y actuar, como decía un colega español, utilizar como en las eh, artes marciales orientales, la fuerza del enemigo a favor de uno, ¿no? es decir, como especular e interpretar el potencial de un pequeño gesto, siempre relativo a la totalidad, pero eh, con, un, con un efecto importante, ¿no? como cuando pisan la luna, un, un paso un gran paso para la humanidad entonces estas pequeñas acciones son las que fundaron la ciudad siguiente y así sucesivamente y esa me parece que es la técnica correcta de la acción de la gestión ur eh, urbana y de la técnica de ordenamiento territorial la otra cuestión que es claro es que cuando la, la arquitectura de las infraestructuras antecede al tejido el tejido se disciplina y se significa de, eh, de una manera característica. Pero puede ser a la inversa también. Teniendo un tejido indiferente, la sobreimpresión de la arquitectura de nuevas infraestructuras puede, hacer, puede dar por, por resultado una, una cosa equivalente. Refundar la espacialidad urbana de un tejido degradado a través de invertir la secuencia. Esto es el desarrollo norte de la ciudad. El Camino a Santa Fe es un gran bulevar hasta el río. Con una. una no, adelante, no. Con eh, la plaza, una bajada, los balnearios que se construyen en el año 30 sobre el río y las casas de recreo en torno. Pero fíjense que hay más obra pública que obra privada en este momento. Esto hoy es así. En el año 30, en la década del 30, también se construye este, este parque marginal, es decir, está entre Puerto Norte y el desarrollo al norte, con un balneario de piletas muy ardecó, que hoy, por una referencia, de la cancha Rosario Central, por si no se... Y este plano a mí me gusta, creo que es el momento más perfecto de la ciudad de Rosario, del cual se extraen las lecciones más trascendentes del año 30, 31 creo que es. La planta de la ciudad, una ciudad continua, el Parque Independencia, un desarrollo al sur. Este es un desarrollo que hace un empresario para aprovechar ante la instalación de la industria frigorífica. Este es un arroyo salado se llama Saladillo. Las, las propiedades curativas traza una línea tranviaria del centro al barrio de San Peña, se llama, y es un loteo de casas veraniegas que utilizaban el balneario que se abandona cuando se instala en la industria frigorífica. Acá están el de desarrollo al norte, pueblo Pueblo Alberdi, y prácticamente el resto de la ciudad es un compacto que tiene algunas interrupciones importantes y tiene esta presencia potencial del trazado ferroviario. Y esta es la planta de la misma ciudad con las líneas tranviarias al momento. Fíjense que es una ciudad servida prácticamente en toda su superficie. Es una ciudad infraestructurada totalmente, porque las instalaciones cloacales de agua corriente y de electricidad cubren toda la ciudad, y totalmente pavimentada. Y con la mayoría de los edificios públicos todavía existentes ya construidos, escuelas, hospitales. Eh, Edificio de la administración pública. Esto es un vitró del que está en la, el diario La Capital, que es la visión del momento de la ciudad, de la contemporaneidad de la ciudad. No es exactamente una foto de la ciudad, es la representación del deseo de avance de la ciudad. Fíjense que hay tres o cuatro cosas interesantes. Hay un avión hay una locomotora, hay humo de vapor y hay edificios, y hay ciudad densa. Que el pensamiento moderno empieza a representar, este es el mismo Boulevard Oroño que veíamos eh, 20 años antes, se empieza a recambiarse eh, la condición de colector de viviendas burguesas a ciudad, ciudad moderna, ciudad dinámica, ciudad pujante, ciudad industrial. La crisis del 30, bursátil, económica, además trujo, trajo un colapso sobre la economía local, un estancamiento. Fíjense en el, la planta de la ciudad del 31 y la del 47. Van a notar que los rellenos se producen siguiendo un determinado patrón. Si no los descubren, yo después los expongo. Llegamos a los años... En, cuenta, en donde el cambio de la, digamos, para que tengamos presente, la concesión del puerto, vamos a tomar 60-70 como corte. La concesión del puerto vence. Termina en el 42, los franceses se retiran, el puerto de Rosario pasa a ser parte de la AGP, la Administración General de Puertos, de la Red Nacional de Puertos. Puerto beneficiado de la operación, el de Buenos Aires. El puerto de Rosario, que tenía rutas regulares de transporte, incluso de, de inmigrantes, había ruta que yo siempre decía haberla vivido: Venecia-Rosario o Génova-Rosario. Ya o sea, tomaste el barco en la puerta de tu casa y llegar a Venecia, Uy, era interesante. Todas esas rutas regulares quedan terminales en Buenos Aires. Y el puerto de Rosario va a ser un puerto fluvial de. Eh, de algunos productos de barcazas, de barcos menores, pero no ya el puerto de un país exportador-importador. Pero se producen otros fenómenos en el área, que es la llegada del oleoducto a San, a San Lorenzo, en instalación de la refinería de San Lorenzo, y la instalación de Somisa en San Nicolás, primer alto horno eh, del país. Eso caracteriza la... la Extensión, eh, la conurbación de Rosario. Hacia el norte, una importante instalación de industria petroquímica. ¿Por qué está ahí? Porque necesita grandes caudales de agua y porque Rosario tiene la capacidad instalada de formación profesional y de, y de mano de obra calificada que no es necesario trasladar o crear. Y hacia el sur, la industria metalmecánica, eh, Asindar, se instala en Villa Constitución y en Rosario, Asindar es de origen rosarino, la, la familia propietaria, industria carrocera, industria de, de autopartes, eh, electrodomésticos, la marca Liliana, no sé si la han visto, ventiladores, es Rosarina, es decir, es la sustitución de importaciones del momento. encuentra en Rosario un soporte urbano consolidado y calificado, afectado por una crisis económica y por una eh, oportunidad vinculada a la red de consumo, porque cuando se habla de institución de importación estamos hablando de mercado interno, con una red de vínculo y de abastecimiento al interior del país en funcionamiento y dimensionada con una eh, dispersión, con una malla muy intensa de llegada a, 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 todo el, a todo el territorio nacional del centro y norte del país. Y, una, y un ejercicio del comercio de importación, exportación y distribución en funcionamiento. No, es, no, no ocurre lo mismo con el oeste, que es un oeste de colonias agrícolas y que hoy será el que le da el carácter de tierra de sueños y deseada como periferia de relocalización. No, no tiene base industrial, tiene una calidad ambiental eh, interesante. Eso, llegamos a la ciudad de hoy. Si tienen presente el recuerdo de la evolución de las tres plantas urbanas, hay un aumento importante de población. Pero es una, una, un, un aumento de población por desesperación y no por, por atracción. Es las, los procesos migratorios internos que concurren primero a aportar atrás de la oportunidad de mano de obra de esta industria minuta, de, de poco, poco, poco peso específico individual, pero una gran masividad y una gran ofi eh, oficialidad de trabajo. Y los primeros asentamientos, yo era chico, yo era del 50, se llamaban villas de emergencia. A diferente de la denominación siguiente, que fue villas de miseria y después hay términos contemporáneos muchos más suaves pero eran de emergencia porque eran una especie de alojamiento transitorio hasta que uno lograba insertarse en el mercado de trabajo y a través del mercado de trabajo en el acceso a la casa, etcétera, etcétera. ese proceso se va acrecentando y Rosario crece no por crecimiento demográfico propio sino por eh, migratorio la ciudad de la que estamos hablando tiene entonces un tejido consolidado muy heterogéneo funcional y tipológicamente, muy estricto en cambio respecto al, al respeto al trazado. El trazado es el patrimonio urbano arquitectónico más importante que tiene Rosario. Es el que le da carácter, unidad, funcionalidad y es indicativo de las acciones a seguir. Donde se rompe el trazado, las lógicas del trazado, decae la calidad urbana inmediatamente y lo vamos a ver. En ese momento también... Hay un cambio tipológico en, el, en la edilicia central, que son las... cambia la magnitud de las operaciones, aparecen los edificios eh, de usos complejos, eh, la edilicia residencial toma dos carriles, estos son edificios cooperativos y hay los edificios de la, del mercado inmobiliario, pero lo más interesante es la innovación tipológica que se introducen en los propios tejidos centrales, lo cual permite es un banco de prueba interesante sobre el, el cual, contra el cual se han ido confrontando disposiciones de código urbano eh, tomadas eh, de un punto de vista más, en una plataforma más abstracta y menos concreta. Estos son edificios muy interesantes, de usos uso residenciales, oficinas, comerciales. Y el proceso adquiere la forma de sustitución. Es decir, esta, estas nuevas incorporaciones edilicias, funcionales y, y significativas, no ocupan nuevos territorios, sino re, reconstruyen territorios precedentes por un proceso de sustitución. Entonces, la, la costa frente al, a las infra, instalaciones ferroviarias, que fue siempre una zona de baja calidad constructiva, porque era zona de margen, es las zonas blandas que se, tra, eh, se suplantan con mayor... El dinamismo y las imágenes de, las, de los espacios centrales de la ciudad son estas, heterogéneas en cuanto a, a la composición tipológica, dominante por una edilicia doméstica o una edilicia colectiva. Ese es el tenor de variación sutil en muchos casos entre una zona y otra de la ciudad central, que tiene ese soporte de trazado homogéneo. Que es, eh, que es estable en su, en su orden estructural y que tiene esta manifestación de contemporaneidad evolutiva. Fíjense que acá atrás, no sé si lo alcanzan a ver, está la torre de una iglesia, ¿no? que está en la esquina de este lado y esta es una de las calles que, eh, con la cual convive. Mientras que el, los territorios marginales no responden ya a la... Eh, digamos, a esta predeterminación del trazado, no responden ya a una manifestación visible de la arquitectura infraestructural de la, de la obra pública y que es un territorio de permanente experimentación, ¿no? Esto barrios populares, barrios oficiales, eh, eh, tejidos eh, industriales muy próximos. Eh, estos son trazados contemporáneos nuevos, ¿no? son barrios nuevos, totalmente autónomos respecto a las lógicas territoriales. O sea, pasa a ser una ciudad heterogénea, no unitaria por, por capacidad de experiencia ni por código, sino unitaria por proximidad física y por interacciones funcionales, y que se dispersa. Y se convierte en campo. Si se acuerdan de aquella voluntad de bulevar, parque en la esquina, crecimiento radial, esto es un crecimiento deflecado o aparentemente acumulativo. Porque esta zona de la, de la ciudad, que sus manifestaciones tipo morfológicas son de este carácter. ¿no? Esta es una punta de un extremo de uno de los bulevares externos del cuarto. Que uno dice, la chita ecuela que es", es, esa, no es otra. Es decir, la acción de, de transformación progresista debe medirse con estas realidades y con los recursos y las circunstancias en que le toca actuar. ¿no? Y estos procesos sustitutivos que le decían han cambiado de medida ahora, ya no son lote a lote, son a través de grandes unidades funcionales. Esto, esto es justo enfrente a lo que era la estación de pasajeros del ferrocarril Mitre. Un barrio de prostitución legalizada, eh, pensiones, comedores. Entonces, las operaciones de hoy toman media cuadra, eh, cuadra entera, manzana completa, con una nueva faceta tipológica que es el de los grandes grupos de construcción autónomos, no son parte de una serie, no son amigables con su continuidad ni con su entorno, pero que si nos acordamos de ese vitró de la capital de principios del siglo XX, es como que es la expresión del anhelo o del paradigma de, eh, de ambición respecto a, a, la, a una condición urbana. Y la medida de las operaciones, esto también es en Puerto Norte, es una manzana completa. En un tejido semejante a esto. Acá hay una fábrica textil que ocupa la manzana entera y la operación tomó la manzana entera. Entonces, tenemos un proceso de sustitución en las zonas marginales de la ciudad anterior que, so, que dan un, un tejido residencial débil que ha perdido funcionalidad, no tiene más sentido, y que. Y que sin embargo, tiene posiciones de localización altamente eh, atractivas. O barrios tradicionales, en donde uno no se suma como un vecino del barrio, sino se suma como un miembro del condominio vecino del barrio. Estos condominios aportan tráfico, luz, comercio, etcétera, dinámica, a barrios eh, muy, eh, muy, muy estables, muy, muy, eh, muy adormecidos en cuanto... A impactos externos y, y, por supuesto, son el inicio de, una, de un proceso de transformación que se, eh, que se inspira en ellos. Y esta es la otra modalidad: la anticiudad por fuera de la ciudad de Rosario. Y también la ciudad de Rosario se opuso a los barrios cerrados, las ciudades del, de la, inmediatas. Dijeron, bienvenido a los barrios cerrados, especialmente las que están al oeste, en las zonas rurales con condiciones ambientales, pero pues son quintas y huertas y arboledas, y el traslado entonces de los sectores, de importantes sectores, eh, de un segmento de la población rosarina afuera de Rosario. Para terminar, los planes. Rosario no tuvo planes, como yo decía. El primer plan que se conoce de fin del siglo XIX, que es el 1890, es un plan de extensión, de ensanche, para ser más claro con el término. Acá está la ciudad existente y es un plan de ensanche. Ortodoxo, diagonales, calles, es decir, un trazado impuesto al territorio sin afectación de precedencias. 1931, plan bubar más ambicioso todavía, toma el resto del territorio. Este tipo de plan, el plan dibujado de la solución final, no explica las instancias intermedias, ni el devenir de las circunstancias que lo van a estimular, permitir, retrasar, sectorizar. Entonces, ¿cómo se empieza un plan como este? Se hace esta plaza en medio del campo y se espera que algo ocurra, se sigue a continuación de una calle y se teje. Los planes, eh, estos planimétricos, no tienen tiempos. Tienen presente y destino final. Que es algo, si hay algo en tu urbano, es que la ciudad no tiene destino final. Tiene destinos en su camino. No es que se terminó el plan y ahora, ¿qué hacemos? A, eh, a mediados del siglo XX, este es el plan más completo, que es el plan de Guido. En realidad, son todos planes de ordenamiento ferroviario, y ya que estamos del resto. Fíjense que también toma todo el territorio. Eh, crea algunas cosas que sí van a ser asumidas, como es esta parquización del aire inundable de la cuenca del Ludueña y, no, y del de el anterior eh, eh, del arroyo Saladillo, una de las islas, que no es así, no está rodeada de agua. Esta isla forma parte de una masa de islas para el aeropuerto y no mucho más. O sea, siempre planes, dibujos planimétricos de una ciudad que está por allá lejos. Y que hay que hacer todos los días un poquito para alcanzarla. Pero en realidad, la clave de todos estos planes era reducir esta red ferroviaria que envolvía y dificultó la extensión indiferente de la cuadrícula. ¿no? Es decir, era, las calles no cruzaban las vías y, por lo tanto, aunque estaba uno de un lado y otro del otro a 50 metros, eran dos mundos o dos islotes urbanos eh, distintos. El plan de Guido, ese que veíamos, tenía esta pequeña tendencia a concentrar tráfico ferroviario acá, pero es el plan de la Comisión Nacional el que propondrá una gran carretera ferroviaria tangencial al centro, en donde todas las vías entraban y salían de ella. Pero lo que es más vistoso es la creación de la Avenida de Circunvalación para ordenar la llegada de las rutas nacionales. Hay cinco rutas nacionales que llegan a Rosario la 9 de Buenos Aires, que continúa como 9 a Córdoba, la 34 que viene de Venado Tuerto, la 33 que va a Rafaela, Santiago del Estero, La Quiaca, la 11 que va a Santa Fe. O sea, es, es cinco radios. La, y el destino de todas las playas ferroviarias que se desafectaban por la unificación de los ferrocarriles nacionales. Con la Revolución Libertadora este plan no prospera, no prospera por, porque lo financiaba la nación, no era un plan, era un plan que actuaba sobre la ciudad, pero que era, respondía a políticas nacionales, que era hacer de Rosario el nudo de transporte del interior del país. Fíjense cómo, desde que Montenegro dijo, acá pongo la pulpería y, y me armo un negocio, a haber construido en el tiempo este potencial de nudo estructural del territorio nacional que le fue dando una vocación de destino a rosario a veces en contra a veces a favor y como el resto de las variables urbanas en algunos momentos supieron sacar provecho de eso entonces y la otro el otro dato ya que se liberaban algunas vías ferroviarias así convertirlas en avenidas eso las obras Producto de eso es la construcción del nuevo puerto al sur, un puerto ancho que permite eh, depósito de cargas y vuelta a cargar, infraestructurado con accesos viales y ferroviarios propios. En la zona, acá estaba el matadero y el mercado de hacienda. Estos son otros silos subterráneos de grano para depósito de grano durante la guerra, etc. O sea, frente a este sector de los viejos lejanos de la ciudad se construye el nuevo puerto el puerto exportador de cereales fundamentalmente con nuevos silos eh, para descongestionar los movimientos conflictivos ambientales que había en Puerto Norte estamos hablando de que los silos el comercio internacional de granos estaba centralizado en el gobierno nacional la, eh, la junta nacional de granos esta playa ferroviaria y está el final de Avenida Pellegrini, primera ronda. Hoy Parque Urquiza. La playa de, y estación de pasajeros del ferrocarril Rosario Puerto Belgrano. Este es el Parque Urquiza, ¿no? Las fotos son del 40. Hoy es universitaria. Acá está la Facultad de Arquitectura, esta y esta. Eh, esta es la playa, estación de pasajeros y playa de cargas del ferrocarril del norte santafesino. Este es un ferrocarril que traía madera del norte, ya empezó a llama el Patio de la Madera. Hoy es la estación, la estación de colectivos interurbanos, centro de convenciones y parque, patio de la madera. La facultad de medicina está acá nomás, ahí en la puerta. Como ven es un sobreimpreso de funcionalidades centrales, no en el centro, sino centrales por su ser infraestructura de la ciudad, que toma el lugar y aprovecha el potencial de localización, la extraordinaria dimensión del predio, de otras componentes estructurales caracterizantes de la ciudad anterior. Es como que nunca se deja vacío un espacio significativo o funcionalmente potencial, sino que se cambia su... Especificidad y el impacto que tiene en el contexto. Bueno, este es el plan regulador del 66, que le decía, es un plan inocente, pues un plan de, que soluciona todos los problemas, pero no, no indica ningún camino de acción. Lo más incidencia que tuvo fue su código urbano, que, cuya frase inicial era: es el código urbano para una ciudad en el año 2000 de millones 2.100.000 habitantes. Estamos en el 2023 en 1.300.000, o sea que toda las especulaciones de ese punto de llegada. Tampoco decía qué pasaba en el 2001, como seguía la historia. Eso, como código urbano, promovió la política de densificación del área céntrica, con un factor de ocupación total FOT de siete. Siete veces la superficie del lote en metros cuadrados edificables. Eso or, concentró el atractivo inmobiliario y el proceso de sustitución en las áreas centrales se favoreció por la ley de desgrabación impositiva que tuvieron la construcción de departamentos de baja calidad y baratos y rápido en la, en la zona, y perdió esa significación que había tenido la edilicia civil hasta ese punto para convertirse en expresión masiva, indiferente de, eh, de una renta inmobiliaria inmediata. Y como las zonas que no estaban servidas por infraestructuras, al contrario, se promovían factores de ocupación muy bajos, produjo la dispersión de las zonas. Periféricas y dificultó aún más la posibilidad de infraestructurarla, porque la densidad de usuario por metro cuadrado del suelo urbano, al ser bajo, hace que los costos de la instalación y de la explotación resulten poco atractivos. Con eso llegamos, y con no nos canso más, al, al 84, a la, al retorno de la administración municipal eh, democrática, que el primer secretario de planeamiento que crea la Secretaría de Planeamiento como Secretaría de Estado en la Municipalidad de Rosales, Secretaría y Subsecretaría, y el primer secretario es el arquitecto Biotti, que decide, una persona grande, siempre se había dedicado a estas cosas, que el nombre plan regulador era evidentemente eh, molesto, irritante, porque hablaba de planificar cómo regular algo y no planificaba cómo hacer que algo ocurra. Entonces decidió que el... De ahí en adelante, el plan regulador lo íbamos a ir dejando extinguirse de muerte natural para pasar a disponer de un plan director, que era un plan de acciones. Un plan de acciones presentes, evaluando la condición de la ciudad en ese momento y detectando los potenciales de los tiempos por venir para prepararse a ello. La administración municipal dura cuatro años, así que este plan de acción tenía. Nosotros llegamos a elevarlo a consideración al Consejo en 1991. Era revisible. El Consejo Deliberante cambia 50% de su composición cada dos años. No, cada, cada cuatro años. En cada elección se cambia la mitad del Consejo. Cada vez que se cambiaba el, el intendente y la composición del Consejo, se revisaba el plan eh, director. Logros, ajustes, y de pasajes. Y Esta es la ciudad de hoy. Es bonita, ¿no? Vamos de norte a sur. Y ahora vamos por, por adentro, de sur a norte. El aeropuerto está en el cuadrante noroeste. Y lo primero que hicimos entonces fue ver qué ciudad teníamos, cuál, qué era esa escuela chita que es. Entonces hicimos un relevamiento de documentación y de estudios sobre eh, la densidad edilicia, densidad ocupacional, la, la derecha es ocupacional, la anterior es modo de ocupación del suelo urbano. Esta línea que ustedes ven no es ni una infraestructura, es el límite de la administración municipal. No es que de acá para arriba no hay nada. De acá para arriba hay otra municipalidad. Y fíjense cómo se distribuye la densidad y cómo son las modalidades de ocupación. Las negras son la consolidación total y a medida que se aclaran, es desconsolidación. Esta es la red de pavimentos que había hace un momento. En blanco está la planta efectiva ocupada y, el, y en oscuro. Están tan marcado distinto a lo que es hormigón, asfalto y demás, pero digamos, con y sin pavimento, fíjense que se va recurriendo un patrón. Hay una zona que tiene siempre los valores más altos y hay una zona que tiene los valores más bajos. En la, a la derecha está el, la generación de origen y destino de los movimientos de transporte público. En el amarillo son los vínculos interciudadanos y en rojo son los ciudadanos. Es un patrón que no tiene, que pasa siempre por el centro. No en, aquella es el efecto de la inundación del 86. Y esto es la ciudad con desagües cloacales eh, y la ciudad desatendida. El patrón de agua es semejante, por eso no lo puse. Y este es el patrón de Villa Miser, de villas de emergencia, de asentamientos marginales, irre, bueno, irregular. Ese es el término más... Eh, fíjense que es comentábamos hoy con el decano que es como la grasa en un jamón crudo ¿no? es decir, no son marginales sino son reproducen un patrón estructural no interpretado en las sucesivas evoluciones de la ciudad son terrenos que quedaron ociosos y que eh, con una inteligencia evidente fueron ocupados valiendo son son finitas, no son de, de extensión superficial, sino son de extensión lineal, y toman enseguida vínculo con los tejidos adyacentes. Con el mismo efecto que el, el precedente trazado ferroviario, o sea, recorta, separa, o sea que la política ha sido de urbanización de estos, de estos tejidos marginales, apertura de calle, continuidad de trazado, y el resto de las cosas se han ido acomodando. Eh, la divisia se prolija la, eh, cada uno hace su aporte de ahorro personal y son barrios humildes pero ya no marginados del, del sistema urbano eh, general 1985 hasta el 2100 fíjense que todas estas las expansiones en todo este periodo se producen como consecuencia, os pueden ser interpretadas como consecuencia de, esto, de estos gráficos. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Eh, acá se completa la red vial, pero es el sistema ferroviario el que va a definir la ciudad central y la ciudad marginal. Si se acuerdan de los planos, acá es donde está el pavimento, acá es donde están las cloacas, acá es donde está el agua, acá es el destino de los, de los viajes, mientras que de este lado... Aquello que quedó por fuera de este, de este patrón es donde se acumula la, eh, la baja de calidad. La, este modelo, superpuesto a este y a los terrenos ferroviarios, ¿qué hizo? Que las, las centralidades se ordenan en la ciudad de eh, la ciudad central original, y a lo largo de los caminos territoriales que forzaron el cruce de las vías ferroviarias. De este modelo es fácil decir, desarmemos el camino, reconstruyamos la accesibilidad, demos continuidad a la estructura de vínculos, corrijamos el, este defecto que tiene el patrón y eso fue la política del plan director en el cual trabajamos. Definimos entonces que había dos cuestiones. Una era asumir que el rol del frente litoral de la ciudad, que era el frente mundial, el frente exterior, el frente de carácter de la ciudad, no era más el que era. No era más portuaria y no era más desportador de, eh, primario. Entonces definimos que hay un problema que es el frente de, ident de, de identificación de la ciudadanía, las postales de Rosario, y que hay un frente interior o una frontera interior que debe ser vista desde el interior, no desde el centro que es el territorio de la carencia y la demanda y con esta visión que teníamos de revertir el proceso de construcción de los terrenos marginales regrabando o priorizando las componentes primarias infraestructurales y su arquitectura fundamentalmente en los cuadrantes intermedios ¿no? el suroeste y el noroeste y en la costa en la costa indeseada y con esto terminamos, el primer, eh, la primera cuestión es la continuidad de la eh, eh, integridad por, eh, costera como un único espacio de valor regional, es el que todos identifican, el Parque España, eh, los balnearios, el Monumento a la Bandera, Ciudad Universitaria, etc., que empieza con los balnearios en el norte, que tuvo su gran operación en la sustitución de Puerto Norte, porque el norte era un punto de conflicto ambiental, de tráfico. Llegaban los camiones, estacionaban días en frente a las casas, las ratas se comían los granos, prostitución, contaminación, cáncer por los, eh, eh, los agroquímicos que traían y un, un, dif un dificultoso vínculo entre el centro y el norte de la ciudad. Con la ley de transferencia de muebles fiscales a, la, a los municipios, eh, todos los terrenos ferroviarios los negociamos con el Estado Nacional, siempre y cuando te los daban gratis, siempre y cuando había dos condiciones. Fueron destinados a un uso público y a los otros les asignáramos indicadores urbanísticos que les permitieran venderlo. Puerto Norte se organizó con esas dos políticas: esto que era talleres. Se, eh, se eh, crearon los indicadores urbanísticos para un desarrollo residencial y de servicios en una zona, parque público, nuevos eh, recorridos viales, la rotonda, la continuación de Avenida Francia y, eh, y de la costa. Y todo este, esto que era la vía, la, los accesos ferroviarios a puertos, se convirtieron en avenida de doble mano que conectan o se unen a los sectores eh, viales del norte. Este es el estado de partida, este es el estado de evolución, no es, no es, no es del todo actual. O sea, todas estas instalaciones han sido reemplazadas por desarrollos. De la costa que está toda la vialidad nueva, el parque, el otro parque. Esto resolvió o cambió definitivamente la relación norte-centro de la ciudad y desencadenó una serie de procesos de, eh, sustitutivos, porque este ya está del otro lado de la, de la avenida, empieza a haber operaciones complementarias que van perfeccionando las formas estructurales de la infraestructura. Este es un poco el, el carácter de, de ese nuevo tramo de costa. El sistema de parques que a continuación se desarrollan, sobre todo el frente portuario, en donde está ubicado el... Los parques de España, son Parque España Norte. Este es, el parque, este es el edificio del Parque España original. Parque España Norte incluye una estación de pasajeros, su playa ferroviaria, eh, los restos de muelle. Es todo esto, Fíjense que se va, lo que era una continuidad ferroviaria de muelles, ahora es una, una continuidad de, de rambla costera. Ahí está el sistema de la, la vieja estación de pasajeros, que es un museo de los niños ahora. Este es otro galpón, una de las primeras estaciones que está... Hasta acá llegaba el proyecto de Boigas. Este es un comedor con vista al río y, bueno, eh, la continuación de las calles que entran y en circulan. Este es el, el Parque España y el Colegio Español. Esta es la costa que continúa de lo que vimos recién. Por, por acá hay un paseo que baja en una escalera. Porque esta es la costa alta y esta es la costa baja. El, los viejos muelles. Acá hay un auditorio, un colegio secundario. Lo que hablábamos hoy que tiene un piso de más acá. ¿eh? Eh, que es este. Este es un lugar de recitales, de paseos. Hay una pista de patineta que es esta. Y todo el viejo, el resto del muelle hasta el monumento a la bandera, convertido en paseo costanero. Y los, los galpones que les mostraban a esa fija foto de la construcción del puerto, hoy son centros de la juventud, etc. Fundamentalmente actividades de la juventud públicas. Monumento a la bandera, Parque Urquiza, Ciudad Universitaria, Nuevo Puerto. Y al final, sobre lo que eran los balnearios del arroyo Saladillo, que eran estos, este señor que urbanizó el parque, ¿qué hizo? Tomó el brazo del arroyo Saladillo, lo encerró en un balneario, eran todas cabinas de baño, el agua entraba por acá y se iba por acá, y era un balneario de aguas saladas. Esto con los frigoríficos y demás se, se abandonó, se derrumbó y acá se, lo volvimos a, a habilitar como una pileta. En reemplazo de esta. Parque Sur, es acá donde termina Rosario, respecto a y, y al, esto Rosario, este es el arroyo. Y este es Villagobernador Galvez, que es la localidad que le continúa. Esta es la avenida de Circunvalación. Y eh, es el final de este sistema de, de parques costeros. Respecto al, a la frontera interior. La primera obra que asume al inicio de la democracia es el, el tema de las inundaciones. Esta es la cuenca de Ludueña. Como tiene un montón de aportes. La represa se construye acá y controla aguas arriba el ritmo de desagote compatible con la capacidad de este tramo de descargar el río Paraná sin inundar la ciudad. Con esta obra, es una gran represa. Está la autopista, eh, una calle de servicio, esta es la, la represa, con un embalse y un punto de descarga, Ve acá está el arroyo, la traza del arroyo, se cierran estas, cuando, la, cuando trae más agua de la que puede pasar por estos tubos, se inunda uno o dos días esto, que es una reserva de parque público, y. La cantidad de agua que pasa por estos agujeros es la misma que permiten los entubamientos existentes. Es una, una solución. Eh, aguas abajo de la represa, este es el arroyo. Se acuerdan, la mancha de inundación tomaba todo esto. Se, insta, se construyó el bosque de los por, par, parque bosque de los constituyentes. Estos que eran terrenos. Que se inundaban, basurales y demás, se limpiaron, se plantó una serie de, de especies vegetales y hoy es esto. Ese bosque lo pusimos allá por el 85, se, se sembró. La extensión del plan de avenidas es, fíjense que es una malla más o menos que repite el patrón de cada 10 cuadras, es toda la accesibilidad eh, en los territorios inaccesibles. La, las obras de arquitecturizar las nuevas infraestructuras. Este era un terraplén ferroviario de la vía Tucumán, que es este, que coincidía con una vía ferroviaria, con lo cual este sistema urbano era discontinuado en este otro. Este espacio es el que permite la articulación entre uno y otro y al mismo tiempo le da un carácter, este es el nuevo camino al aeropuerto, le da un carácter. Eh, de sitio a este paraje que era el sitio del más allá, la inundación. Lo mismo que sobre la costa alta, como le decimos nosotros, la, la, el acceso vial importante está abajo, pero los, los territorios arriba, finales, esta zona ciudad universitaria, es el armar, lo que llamó la avenida de la universidad, que sigue y se continúa por acá hasta el límite del municipio. Acá están las obras en... En construcción, nota más avanzado, Si se acuerdan, esto es el, el sector sur. Acá, está, acá pasamos por la universidad. Eh, esta, este trazo existía, este no existía. Se cortaba acá, se implementó con el, el parque, lo que era, lo que era el, el mercado de Hacienda, el parque del mercado y la reinserción en las tramas a nivel del barrio, del barrio sur. Este es el parque del mercado. Esta, esta, esta avenida es nueva, que permite el, la avenida de la costa que viene por acá doblar y continuar en los territorios del sur o llegar y conectarse al acceso sur. Este, este, el efecto de este proyecto fue increíble en el ordenamiento social y conducta de este gran barrio. Hay más de mil departamentos de edilicia pública en estas zonas que reemplazaron a los territorios de servicio que tenía la ciudad. Y hoy es esto, ¿no? Y finalmente... Este es, lo que hablábamos hoy, acá está el proyecto de Álvaro Sisa del centro de distrito. Esto es el, un cuartel del sur con su campo de entrenamiento y maniobra, hoy convertido, abandonado de su destino militar, en la utilización de todos estos edificios, son muy interesantes, en un polo tecnológico de empresas de tecnología de la ciudad que han, se han constituido y han re, restaurado los edificios. Un programa de vivienda sobre este borde, un museo importante acá, el Museo del Deporte, y un parque público. Fíjense que todo esto estaba discontinuado. Acá está, la, por acá abajo pasa la, la, la antigua salida a Buenos Aires. ¿no? Este es el zoning del, del proyecto de transformación y este es el estado de avance de las obras donde acaban a venir las viviendas. Este es el Museo de Deporte, allá está el Polo Tecnológico y acá están las, las obras de parquización ya avanzadas. Esto hace, de nuevo, es como el Parque Independencia primero y el barrio después. Bueno, teníamos el barrio y ahora le pones el parque. Y finalmente todo esto se representó en los centros de distritos, que son pequeñas sucursales de la municipalidad que están distribuidas por toda la ciudad. Bueno. No sé si los aburridos sí son bastante largo. Esto es lo que es y por qué es y las ideas que nos permiten sobre el, las acciones de previsión, planificación, si lo quieren llamar así, o gestión, como me gusta llamarlo a mí, que son de acción sobre la transformación de las ciudades y su territorio. Que no son de un, no son de un día, no son del blanco al negro, no son del problema a todo solucionado, no son de... Una meta a la cual llegar y no se sabe ni cómo se llega ni qué se hace después, sino es entrar en la dinámica de interpretar procesos potenciales, realidades y operar en contra o a favor de esos procesos en función de las circunstancias que lo permitan. A nosotros, que Ménez ha los ferrocarril, no fue una acción de la municipalidad, que el puerto nacional se descentralizó y se le transfirió a la provincia y lo gestionamos en conjunto son leyes nacionales, pero podría haber pasado inadvertido o podían convertirse en oportunidades de sacarle algún provecho. Entonces hay que tener las antenitas bien prendidas para conocer esa chita que cuela que es, y sus circunstancias, y sus fortalezas, sus debilidades, las capacidades institucionales, y que gran parte de la acción de planificación es acción política, es acción económica, es acuerdo social, y es representación arquitectónica. La representación arquitectónica no resuelve los otros campos. Los puede estimular, puede hacer pensar, puede orientar, pero para llegar a dar la forma tenés que manipular y moverte en las circunstancias y fundamentalmente en lo que ya se tiene. Bueno, eso es lo que yo aprendí de todo esto. No sé si lo puede servir a alguien, pero es lo que tengo para, eh, para mostrarles hoy. Bueno, si tienen alguna pregunta o alguna cosa, estoy a disposición. Acá hay uno. Lo que tengo que decir, Rosarino, eh, vengan a los Rosario. No hay tanta, tanto, tanto tiro como, como se dice no.

agradecer que eso pone en valor, eh, que muchas veces en la plata queda como naturalizada, digamos, el tema del trazado, de su nacimiento, de su ordenamiento, etc. Pero más allá de esas cuestiones me parece que también proporciona este algunas herramientas para nuestro taller de ideas, ¿no? En dos sentidos, digo, primero el valor del trazado y sobre todo el valor de un conocimiento profundo de eh, qué estrategias eh, dieron o qué estrategias eh, o con qué estrategias se arriba a una situación actual respecto de ese trazado y las posibilidades que ofrece. Y por otro lado, que es muy interesante también, el valor de la infraestructura, digamos, como eh, mandante en algunas, en algunas situaciones. Desde ese punto de vista, ese conocimiento profundo, desde de de una mirada mucho más eh, amplia que el, el propio eh, proyecto de arquitectura en sí mismo, sino ya del de proyecto urbano, me parece que justamente es, es eh, la escala en la cual uno puede incidir sobre acciones concretas en distintos momentos de la ciudad y a partir de ahí, como decís vos, Montarse sobre lo que la ciudad quiere ser y a partir de ver cómo se la reconduce o cómo se la favorece. Me parece que, como mecánica o como pensamiento, es un pensamiento posible para ser utilizado en el taller de ideas, digamos, ¿no? Pero te exige esta cuestión, una, una primera revisión profunda y conocimiento de lo que vas a después operar. Sí, eh, supongo que vuelvo a decir con ese criterio también. El trazado no es la geometría. O no es solamente la geometría. No es que importe que sean 100 metros y si son 99 rompiste el trazado. El trazado es el espacio de la experiencia de lo colectivo. O sea, cuando el, el trazado y su forma, por eso la importancia de la arquitectura de la infraestructura, la arquitectura del, del trazado. El boulevard no es una calle solamente para moverse, una rambla o un, o un jardín lineal. O sea, cuando uno los mira solamente como trazos funcionales de movimiento, minimiza o banaliza mucho la idea de trazado. El trazado es la expresión de la voluntad colectiva más amplia. El, cuando dijeron las calles van con el norte real, aunque el terreno siga el norte de la brújula, es una vocación de decir la artificiosidad busca una perfección científica que el que bajó de la carabela no tenía. Entonces el norte es norte real, y el sur es sur real, y el este. O sea que el, el apostar a ocuparse como componentes básicos del, del orden y del significado de la ciudad y de la experiencia colectiva, en aquellas componentes que remiten a la experiencia más compartida. La calle es una de las cosas, de los espacios en donde existe la ciudadanía y se, y se manifiesta la sociedad. Es como impensable una ciudad sin calles. O la ciudad, las ciudades pueden tener casas más pobres, más ricas, más elaboradas, más sofisticadas. Rosario fue primero calles y tapiales. Había una ordenanza de veredas y tapiales. Uno si era propietario de un lote estaba obligado a poner una pared en la línea municipal y la vereda. La pared era para que los perros no mordieran al transeúnte y la vereda es para poder caminar con seguridad. Todavía la vereda, la limpieza de la vereda el tapial ya no tanto, es una obligación civil del propietario. En una ciudad que era de tapial y e vereda, y adentro del tapial, una pieza primero, la segunda pieza después, el gallinero, el tallercito, etcétera, etcétera. Los tejidos, la edilicia no es el determinante de una calidad urbana, es la medida del, de la riqueza de esa ciudad. Pero su infraestructura es eh, la arquitectura de su infraestructura es la expresión. De, eh, de, del grado de urbanidad que tiene esa sociedad. Fíjense que los grandes depósitos de agua, las plantas de potabilizadoras en Buenos Aires, los puentes, tenían mucha arquitectura, porque eran las, la, la evidencia del, eh, del potencial y el deseo de ciudadanía de esa comunidad. En los cuatro libros de arquitectura, Palacio tiene una frase que yo siempre uso que dice más o menos así, los hombres hicieron primero los puentes de madera por necesidad. Cuando fueron ricos y poderosos, lo hicieron de piedra para honrar su memoria. O sea, la arquitectura de la infraestructura va más allá de la instancia funcional. Es expresión de esta vocación de urbanidad. Y es el, el que diferencia a las ciudades. Hay una, una chacarera que dice: casas más, casas menos, igualito Santiago igualito a, a Nueva York. No es un problema de más casas o menos casas lo que hace a la diferencia. Es el de los hermanos Ábalos, muy gracioso. Eh, bueno, entonces, eso me parece que es la idea de trazado. Es como desarmar lo que uno tiene para rearmarlo con los mismos materiales, tal vez reposicionados un poco o tal vez revisionados un poco. El paso siguiente vuelve a hacer lo mismo. El que te suceda en, el, en esa intervención va a tomar el mismo camino, la va a incorporar como parte de la preexistencia para entender el, el, el avance. Entonces, es difícil a veces aceptar que esta acción, uno puede decir, qué frustración. Al final tuve ocho años en la municipalidad, ¿qué logré? Dos parquecitos, esto, lo otro. Es decir, no es exitosa masivamente. Hay momentos en la cresta de la ola que tenés una dinámica más, más efectiva y después estás en los valles de la depresión donde tenés otras efectividades. Es como que nunca le vas a ver el final. Tampoco es, como decía Freddy Garay, no es que uno se para con su pareja de dentro de un edificio y se mira qué lindo que me salió. En los hechos urbanos uno dice, mira cómo lo usan. Yo cuando veo los parques llenos de gente, el parque del mercado, especialmente en una zona muy dura de asesinatos, robos, basurales, y veo, veo vienen las madres me dice, gracias arquitecto, los chicos ya no dan la droga. Esto, lo otro dice, no sé si es lindo, pero es importante. En, en la consolidación de lo urbano. Y después, la medida de la arquitectura es la que te da el cuero y la, tu capacidad, ¿qué va a ser Pero en la, en la gestión urbana, me parece que es muy importante, lo dijo recién un profesor, es estudiar el objeto en el cual uno va a meter mano eh, en, en el lugar que le toque para la transformación. Y no confundir que un edificio no hace una ciudad. Se suma o marca un camino, o abre un, una perspectiva. Algunas de las cosas que yo mostré son de manual, ¿no? Mirá la placa independiente entre jardines, que esto, que lo otro, si se repitiera, ¿qué pasaría o qué no pasaría y por qué? O sea, que siempre una intervención arquitectónica es una operación que se confronta con una serie de cosas. Las intervenciones urbanísticas son pasos del sustrato, ¿no? Del soporte de todo lo demás. No sé si tu consulta iba en ese sí, sentido. Haga, haga, profesor. Las cosas un poco dispersas. Por ejemplo, en esto último que decías y que hablábamos, es como si vos eh, en el fondo decís, bueno, atrás de cada necesidad de la ciudad hay una posibilidad, una expectativa de arquitectura. O sea, una calle no es una circulación, sino que es un espacio arquitectónico. Eso se lo podés trasladar todo. Segunda reflexión, en todo lo que vos planteabas hay una mezcla entre decisión por un lado y oportunidad por el otro. O sea, siempre es como una cuestión de estar agazapado frente a la posibilidad que aparece para poder hacer algo. Y eso es una parte muy determinante en todo tu desarrollo. Y la última es algo que un poco estuvimos hablando. Hay una severa diferencia entre los grandes planes y lo que significan hechos encadenados, para decirlo de alguna manera. Y me parece que de esto también había bastante en tu discurso. Sí. Eh, empiezo del final para el principio. Esta idea de hechos encadenados, que lo hablamos ayer. Es como muy gráfica. Eh, porque en un encadenamiento de hechos, el siguiente eslabón es en parte consecuencia e e y evaluación del anterior. En esta ruta a un final preciso, invariable, y con una ruta tortuosa, es decir, no la efectividad del instrumento técnico es bastante cuestionable. Y a veces es negativo, porque confunde, distorsiona crea leyes, crea disposiciones que son inamovibles, que te hacen ilegal. Cuando el plan regulador es ley y el código urbano es un instrumento, tocar esas, esas variables significa una nueva ley provincial. Por supuesto, nadie, nadie metió preso al intendente por violar el, la ley y nadie se preocupó de cambiar la ley. Pero estas figuras que se arman a veces son más eh, retardatarias o... o, o confusas, que esta idea de encadenar los hechos a un momento, a una demanda, a una realidad, eh, que en parte es circunstancia y en parte es inteligencia para interpretarla. ¿no? Lo que no hay que perder es el rumbo. Nosotros, el plan que presentamos tenía cuatro objetivos. Reduce, controlar la expansión. Aumentar la, la accesibilidad a todo el territorio, porque es un derecho de igualdad. Y de funcionalidad, los territorios inaccesibles no sirven para nada, nada más que para población marginal. Nadie va a instalar una actividad productiva, una actividad comercial, un, un, una vocación residencial en un territorio inaccesible. Extensión de la centralidad. Nosotros, Rosario, ¿se acuerdan que yo decía? Tiene un desarrollo al sur, uno al norte, toma pueblos según una línea de transporte ferroviario en un principio. Es decir, tiene una centralidad difusa. Hay sobre los ejes territoriales que salían de la cuadri del recinto central, es, son como pequeñas ciudades lineales, a lo largo de esa avenida está todo el comercio, en planta alta está la residencia, baja un poquito la densidad y el modo edilicio en relación, pero son la nominación de la zona, no son el centro, son Alberdi, son San Martín, son Mendoza, son Barrio Echesortu. O sea, potenciar ese. Matriz de que la centralidad urbana está dispersa o es de multinúcleos y no. Estoy hablando del, del, de los nortes de la acción de gestión que sometimos al debate político. Y otro es el soporte de la productividad. Entonces, igualdad de derecho, contener expansión, porque es el enemigo número uno de, la, de una urbanidad potencialmente positiva. Aumenta costos, agrega distancia no aporta a nada nada más que algún negocio de, de venta inmobiliaria. Entonces, hay todo un ordenamiento de, de, que exige infraestructuras completas, cualquier nuevo loteo de más de 10.000 metros, una cosa así, el lugar en donde es imposible proveer la infraestructura, con lo cual no está prohibido, porque daría, está permitido bajo ciertas circunstancias que desalentaron y se desarmaron las empresas de loteadores. Dejó de ser un negocio rentable. Por dos, cosas, por la exigencia que encarece y por un mercado que no, ya no está en condiciones de comprar el lote para hacer la casa si no es asistido de, de alguna manera. El negocio que era, vender el lote en cuotas, cuando se dejaban de pagar tres cuotas se perdía el derecho a lo pagado, se volvía a vender el mismo lote, entonces el lote se vendía 20 veces, cobrando un pedacito a cada uno de los pobres inversores. La, el plan de avenidas... Que era un plan de construcción, de expropiación de, a veces de traza ocupada y de construcción, fue un plan de obra pública municipal, sí. Eh, la red de pavimentos eh, de carpeta asfáltica sobre calles de tierra, eh, gran parte de esa zona que no tenía calles, se acuerdan del plano, fue un plan municipal también de accesibilidad y de una ambulancia, un bombero la policía, todo depende de las condiciones de accesibilidad, son las condiciones de vida, la, la, la expresión de la condición urbana de vida para sus ciudadanos lo dan estas, estas variables, la calidad de la infraestructura de servicio, agua, cloaca, electricidad, gas, la, la posibilidad de, de acceder, con lo cual te da posibilidad de moverte y de, y de, y de, y de ejercer la práctica ciudadana ocuparse de los factores que desalientan las bases productivas de la ciudad. Eh, una ciudad sin industria, una ciudad pobre, una ciudad sin, porque sobra mano de obra, le sobran instalaciones, le falta producir valor agregado. Eh, por lo tanto, estudiamos cuáles son las lógicas de las actividades económicas posibles de potenciar en Rosario. No se nos ocurrió decir volver a tener el ferrocarril que traga el cereal a puerto cuando los puertos cerealeros actuales son plantas fabulosas que están 20 kilómetros al norte de Rosario, 20 kilómetros al sur de Rosario, y que aportan o demandan servicios profesionales, mano de obra de Rosario. O sea, que son actividades económicas rosarinas que no están en, en suelo rosarino. Y expandir la centralidad, estas extensiones de, con los centros de distrito, los parques. Las, eh, los hospitales el nuevo hospital que está en, en la zona sur es un modo de refundar aquel orden que fue el rosario anterior que empezaba por sus componentes básicas y después el, el tejido se apropiaba para que al final tener una fórmula de resultado, no digo equivalente pero con la misma lógica yo siempre digo, un chico Chico, cuando le dan un juguete mecánico, su gran curiosidad y el gran cuidado que tienen los padres es que no lo desarmes, porque la, la, la necesidad de conocimiento es ver por qué da vuelta la ruedita. Entonces, la, la ciudad es como que hay que desarmarla para ver cómo, cómo se hace para poder continuar haciéndola. Y por respecto a un taller de, de, de proyectos, esta... esta Especie de interrogar a la ciudad de cómo palpita y cómo, y cómo se vale de los sectores donde uno va a intervenir, puede ser estimulante para pensar eh, la arquitectura de la intervención que, es, que se recomienda. Y la otra cosa que recomiendo es: no hay que pensar en que uno llena todos los agujeros con obras. Ve un terrenito y dice: acá va una cosa, va otro porque si pongo la escuela acá es porque no la puse allá si pongo el parque acá es porque no lo puse allá o sea que siempre aún en una acción localizada hay una evaluación del conjunto, conjunto ur urbano y saber por dónde se empieza en esos proyectos que uno hace que tiene un montón de frentes de ataque yo trabajaba cuando estaba en la UBA siempre preguntábamos a los alumnos eh, en esa época estaba Alfonsín todavía. y si Alfonsín te dice que, en don, por dónde empezás cuando se iba a hacer Vietnam, ¿qué hacemos primero? Esa es la respuesta que se espera de nuestra capacidad profesional. ¿no? Bueno, todo esto bueno, empieza por abrir este paso a nivel. O empieza por poner esta cosa lejos para que después los otro se le acerque. Y así se, eh, incorporamos al proyecto la idea de gestionarlo, ¿no? de, 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 de producirlo. No sé si. Te... Bueno, yo le agradezco la atención. Espero que, eh, y cualquier cosa a través de, de los arquitectos, posiblemente yo esté la semana que viene también en el taller, podemos seguir charlando de estas cosas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.